días a todos, bienvenidos a esta mesa. Esta mesa va de vacunas, va de vacuna antineumocócica y de medicina preventiva. No sé si tengo un poco de eco, pero bueno. El título de la mesa se llama Si existe el riesgo de neumonía neumocócica en nuestra consulta y se podría prevenir. Los aquí presentes somos médicos de familia y nos dedicamos un poco a la medicina de familia, de cara un poco a los pacientes, para tratar un poco de prevenir cosas que podemos hacer y estén en nuestras manos. Y la vacunación para ello ha sido pues, una herramienta que ha salvado vidas, lo sabéis, junto con el lavado de manos. Pero aparte de eso tenemos herramientas mucho más sofisticadas de las que vamos a hablar hoy aquí. Y para ello, para introducir esta mesa, pues tenemos a tres grandes expertos, ¿vale? A mi derecha está la doctora Esther Redondo, que es médico de familia, es jefa de división de vacunación internacional en Madrid Salud, en Montesa, y aparte coordina el grupo de SEMERGEN de actividades preventivas, ¿vale? A mi izquierda está la doctora Pilar Arrazola, que es la jefa de servicio de medicina preventiva del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y más a mi izquierda está el doctor Ernest Sala, que es el jefe de servicio de neumología del hospital de aquí, local de Palma, en España. Pues ya tenemos los expertos, ya hemos introducido un poquito el tema y realmente lo siguiente en hacer, pues el planteamiento de esta mesa era hacer un poco preguntas. Yo he traído unas que voy a ir lanzando a mis compañeros de mesa, pero vosotros sois libres también de participar y hacer preguntas a ellos. Yo creo que es un lujo poder debatir un tema como la vacunación en un congreso nacional y creo que la moderación pues, va a ser un poco basada un poco en las dudas que vayan surgiendo y en las expectativas que vayan surgiendo. Vale, pues sin ir más lejos, si os parece, empezamos. Y ahí planteo la primera pregunta de la mesa, que es la enfermedad neumocócica y específicamente la neumonía. ¿Estamos hablando de un problema real o no? ¿Y por qué es importante prevenirlo? Ernest, si te apetece. Bueno, buenos días. En primer lugar, esto... El eco, se acopla. Se acopla. Bueno, en primer lugar, a pesar de que no son charlas al uso, sí que me gustaría agradecer a la gente que ha pensado en mí y me ha invitado a participar de esta charla. En segundo lugar, ya cogiendo tu pregunta, pues efectivamente la enfermedad neumocócica o la neumonía adquirida en la comunidad, sea neumocócica o no, es un problema real, es un problema que existe, es un problema que tiene una incidencia que ronda el 5-11% anual y que la tasa de ingreso por 1.000 habitantes suele rondar entre 1 y 6 pacientes año que ingresan en el hospital. Es importante tener en cuenta que cuando alguien tiene una neumonía, en el 80% de los casos acabará en un hospital, al menos para una evaluación, muchas veces para iniciar ese tratamiento allí, por tanto, solamente un 20% no llegará al hospital. De este porcentaje de pacientes, algunos acabarán ingresando y de estos hasta bueno, un porcentaje muy elevado incluso, un 10-15% de pacientes con neumonía acabarán ingresando en la UCI. Por tanto, es una enfermedad frecuente, es una enfermedad que evaluamos habitualmente en los hospitales, pero también los atendéis en los centros de salud. No solamente tiene importancia en el diagnóstico y en el manejo dentro del hospital y en el pronóstico de estos pacientes que serán evaluados en los servicios de urgencias. Algunos recibirán tratamiento domiciliario, otros hospitalario convencional y otros en UCI, tras una primera evaluación del riesgo, sino que tiene importancia cuando estos pacientes van a ser dados de alta, porque estos pacientes dados de alta tendrán unas condiciones, una comorbilidad asociada a haber adquirido esta neumonía, sobre todo si tienen comorbilidades, enfermedades crónicas o ciertos grupos de edad, que pueden condicionar el pronóstico, el futuro, incluso morbimortalidad, que si no estamos muy atentos, pueden condicionar
expectativas de reducción de vida de estos pacientes. Por tanto, es un problema real, es un problema que existe y es un problema que debemos tener muy en cuenta, tanto en el momento de diagnóstico como una vez el paciente más grave sale del hospital, sobre todo aquellos que tienen comorbilidad o una edad avanzada. Bueno, pues está claro que es un problema real, las cifras están ahí y las herramientas para la segunda parte de la pregunta, que era que por qué es importante prevenirlo, también. Aprovecho para poner la segunda pregunta y esta, pues yo creo que lo tenemos todo claro, ¿no? Se tiene muy claro la necesidad de vacunar a los niños, pero ¿y qué pasa con los adultos? Hasta hace poco no teníamos pues, un calendario, de hecho no hay un calendario, digamos, por así decirlo, institucionalizado, hay recomendaciones de expertos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué existe esa necesidad, Esther, de focalizarnos un poco en el adulto? Bueno, la necesidad de vacunación del adulto es algo que es real. A lo mejor lo tenemos muy claro nosotros, Manuel, pero yo por lo que veo entre mi grupo de trabajo y por compañeros, no se tiene tan claro. Entonces, empezando por la base, decir que el neumococo solo coloniza la nasofaringe humana, ¿vale? Que hay vacunas conjugadas que influyen en la producción de inmunidad secretora de inmunoglobulina A en mucosa que cortan la cadena de transmisión del neumococo. Entonces, una de las cosas buenas que tienen las vacunas en general es que son solidarias y la vacuna antineumocócica también. Cuanto más gente esté vacunada contra la enfermedad, más protegido estará el grupo de población que no está vacunado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que muchos me decís, si vacunamos de neumococo a los niños, como el principal reservorio del neumococo es la nasofaringe del niño, vamos a interrumpir la cadena de transmisión. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de vacunar al adulto si ya vamos a ver un efecto indirecto, que es lo que se llama efecto de rebaño, en el adulto? Una vez que esa es la premisa que da de base a la pregunta que tú me haces, la respuesta es necesario vacunar al adulto por lo siguiente. Porque de este efecto indirecto beneficioso en el adulto de la vacunación infantil solo se ve si el programa de vacunación infantil es maduro. ¿Esto qué quiere decir? Que lleva implementándose años y con altas tasas de cobertura de vacunación, superiores al 75% y mínimo 4 o 6 años para empezar a ver algo de efecto indirecto en la población adulta. ¿Qué situación tenemos en nuestro país? Pues en nuestro país tenemos que se lleva en algunas comunidades, por ejemplo en Galicia y en Madrid, vacunando años del neumococo al niño, pero en otras, como en Andalucía, apenas llevan un año de vacunación infantil. En segundo lugar, ¿se ve para todas las formas de enfermedad que produce el neumococo? No, esto no está claro. El neumococo produce dos formas distintas de enfermedad, una muy grave, que es la enfermedad neumocócica invasora, que el neumococo está en lugares que normalmente son asépticos, sangre, líquido cefalorraquídeo, etcétera, y eso se llama enfermedad neumocócica invasora, frente al cual se ve que la vacunación del niño tiene impacto directo, indirecto, en beneficio del adulto, y hay unas formas, que son las formas clínicas más frecuentes de enfermedad, menos graves, que son la neumonía neumocócica, es la forma clínica más frecuente en el adulto. Y aquí no está tan claro el beneficio indirecto de la vacunación infantil. Hay programas de vacunación como Reino Unido que sí que dicen que se ve este beneficio y otros como Estados Unidos que dicen que no se ve el beneficio en las formas, no, en las formas mucosales de enfermedad neumocócica, que son las neumonías. Entonces, segunda cuestión. Primera, a recordar, programas de vacunación infantil que lleven años con coberturas altas, no lo tenemos en España. Segundo, no está claro el beneficio en la forma clínica más común de la enfermedad, que es la neumonía neumocócica, el beneficio en el adulto. Y tercero, ¿esa protección indirecta es para todos los serotipos de neumococos por igual? Tampoco, no es lo mismo. No es lo mismo, hay
serotipos en los que la protección indirecta se ve claramente y otros, como el serotipo 3, por distintas circunstancias, no se ve. Razón fundamental, porque este serotipo casi no está en la nasofaringe del niño y, por tanto, se va a beneficiar menos de la rotura de la cadena de transmisión. ¿Y qué importa el serotipo 3? Diréis. Pues importa mucho porque ahora mismo, en la situación epidemiológica de nuestro país, es uno de los más frecuentes en población mayor, que es el que llena nuestras consultas. Mayores de 65 años y con patología crónica tienen mucho serotipo 3. Entonces, tercera razón, que no para todos los serotipos hay protección indirecta, y cuarta y última razón. ¿Sirven todas las vacunas antineumocócicas por igual? No. Hay vacunas que se ha visto que tienen impacto sobre protección de enfermedad neumocócica invasora y sobre neumonía adquirida en la comunidad, como es la vacuna conjugada, y hay otras, como la polisacárida, que no han demostrado efectividad frente a la neumonía neumocócica. Y bueno, yo creo que más adelante a lo mejor volvemos a hablar del serotipo 3, pero eso es, en síntesis, el por qué es necesario también, a pesar de vacunar al niño, mantener una vacunación en el adulto. Bueno, pues lo tenemos más claro, yo creo, después de la explicación. ¿Tenemos datos reales de la enfermedad neumocócica? ¿Tenemos datos reales de que es necesario vacunar al adulto? Y luego las herramientas que disponemos, la efectividad de esas vacunas que disponemos, ¿no? Tenemos nuevos datos de efectividad. Hace escasos meses se publicó un nuevo estudio de efectividad de la vacuna conjugada en Estados Unidos. ¿Nos puedes hablar un poquito de ello? Bueno, pues yo, antes de responder a tu pregunta, quiero también un poco, como ha dicho Ernest, bueno, pues agradecer la invitación a participar en el Congreso, agradeceros a todos vosotros que estéis aquí, porque me consta que tenéis 800.000 actividades simultáneamente y entonces, bueno, pues un valor que estéis aquí con nosotros. Y ahora, ya centrándonos en la pregunta, es verdad que estamos acostumbrados a hablar del tema de la vacuna neumocócica conjugada como una vacuna infantil. Nadie pone en duda el valor que tiene esta vacuna para los niños. Los pediatras, bueno, han hecho estudios, está demostradísima, bueno, pues la utilidad directa, esos efectos indirectos que ha comentado Esther, pero es cierto que cada vez tenemos también ya más datos de lo que es la vacunación directa de los adultos y los resultados que obtenemos. Como ha comentado Manuel, pues recientemente se ha publicado, bueno, pues un poco el estudio bandera de la efectividad de la vacuna neumocócica en adultos, pero incluso previamente este estudio que ahora comentaré, ya había habido algún otro, porque bueno, pues incluso antes de que en Estados Unidos, que fue el primer país que, bueno, pues implantó un programa de inmunización sistemática del adulto a nivel nacional en las personas de 65 o más años, pues ya, por ejemplo, más cerca de nosotros, aquí en Europa, pues había habido regiones en Italia que también, bueno, pues en personas de determinadas edades, 65, 70, 75 años, habían hecho como programas parciales de vacunación y, bueno, pues hombre, con menor impacto, evidentemente, porque cuanto mayor es la amplitud del programa y mayores son las coberturas que se consiguen, pues evidentemente los beneficios que se obtienen también son mejores. Pero bueno, ya había habido alguna publicación que orientaba un poco la efectividad de estas medidas. Entonces, bueno, pues había datos de italianos que, bueno, pues que reducían pues tanto la incidencia de infecciones del tracto respiratorio inferior, reducían la asistencia a urgencias, datos incluso ya de reducción de la incidencia de neumonía neumocócica hasta un 38-40% en personas de 65 años con coberturas en torno al 30%. Pero bueno, es verdad que, bueno, pues en mayo de este año, pues llegó el estudio del doctor McLaughlin, que, bueno, pues ya os digo que avala un poco lo que es el programa de inmunización que se ha implantado en Estados Unidos. En septiembre del 2014, Estados Unidos, que tiene una amplia tradición de vacunación frente a neumococo en las personas mayores de 65 años, hicieron una sustitución de esa vacuna polisacarídica, o más que una sustitución, incluso un complemento de la vacuna polisacarídica, que era la que tradicionalmente se utilizaba a esa edad, como nos ha ocurrido a nosotros, la sustituyeron, pues un poco ya con los datos del estudio CAPITA, que entiendo que luego también comentaremos, pues la sustituyeron por una vacuna de neumococo conjugada y luego ellos complementaban la vacunación un año después, o sea, a los 66 años, con la vacuna de polisacáridos. Y eso les ha permitido tener, pues efectivamente, pues una amplia población vacunada y hacer, bueno, pues un estudio en el que, bueno, pues confirmar o no la efectividad.
Y la verdad es que los datos son muy esperanzadores porque, bueno, pues esta medida se implantó en septiembre del 2014 y el estudio del doctor McLaughlin empezó en abril del 2015, o sea, pues 6-8 meses después de haber empezado el programa de vacunación. Se mantuvo el reclutamiento de pacientes durante 13 meses y ellos lo que estudiaron era la efectividad en la prevención de la neumonía neumocócica por serotipos vacunales en personas mayores de 65 años y que precisaban hospitalización. Es un estudio importante y luego también comentaremos las diferencias respecto al cápita, porque es, bueno, pues ya lo comentaba también Ernest, la patología es frecuente, la patología puede tener su gravedad. Ha sido hecho eso en condiciones reales, el 88-89% de los pacientes tenían al menos una patología crónica, algo más del 45% de los pacientes están inmunocomprometidos. Dentro de que el estudio era dirigido a pacientes de 65 más años, la edad media de los pacientes incluidos en el estudio era de 76 años, es decir, que muchas veces también lo que nos preocupa es, sí, a los 65 sí, pero después qué va a pasar. Una edad media de 76 años y además con un 35% de los pacientes mayores de 80 años, o sea, como muy en las condiciones en las que nos podemos ver nosotros en utilizar esas vacunas. Y la efectividad, por no liaros con más datos o por no aburriros con más datos, que ellos encontraron ha sido el 72,8%, o sea, que realmente es una efectividad pues muy, muy potente, por decirlo de alguna manera, para una vacuna que, bueno, pues ya sabemos que está dirigiéndose frente a 13 serotipos. Es verdad que, bueno, eso era la efectividad frente a los serotipos vacunales, pero en una enfermedad de incidencia elevada, pues una efectividad del 72%, pues realmente es algo a valorar pues muy mucho y realmente yo creo que genera mucha esperanza. Luego ya, bueno, pues estudios más modestos también y ya incluso realizados también aquí en España, pues ya se han dirigido incluso a la efectividad de pacientes o de tipos concretos de pacientes, pues pacientes con bronquitis crónicas, además pues moderadas severas, pues hay también estudios que es verdad que bueno, habrá que completar pues con más pacientes o mayor tiempo de seguimiento, pero bueno, ya dan señales de reducción pues de exacerbaciones, de reducción de hospitalizaciones, en el caso de asma también reducción de exacerbaciones. Es decir, que sí que es una vacuna que no solo, por supuesto, ha demostrado seguridad, que no lo he comentado, pero bueno, la seguridad ya venía también un poco avalada por el uso que se ha hecho en la población infantil. Es una vacuna segura en niños, segura en adultos y segura en pacientes crónicos. Es decir, que la importancia también un poco del estudio de efectividad y que haya un 88% de crónicos y un 45% de inmunocomprometidos es no solo que la vacuna es efectiva, sino que la vacuna es segura, que cuando vacunamos también a pacientes y pacientes que ya tienen sus problemas de base, pues también es algo que muchas veces nos preocupa, ¿no? Pues no solo no exacerba enfermedades, sino que ayuda a reducir exacerbaciones y encima les protege frente a una infección tan frecuente o a una patología tan frecuente como la neumonía neumocócica. Gracias, Pilar. Yo creo que el hablar de efectividad, ¿no?, de algo que supera un 70%, es decir, es una herramienta. No paramos de evaluar el riesgo de nuestros pacientes, de nuestro, el riesgo cardiovascular. Es decir, si tenemos una herramienta que reduce un 70%, ¿no? Hablabas del cápita, ¿no?, que yo creo que podríamos hablar también un poco de este estudio, que ha sido un poco el referente que ha marcado un poco también un hito en vacunación antineumocócica. Efectivamente, bueno, yo creo que con el cápita empezó todo, ¿no? O sea, que con el cápita ha empezado todo lo que ha venido después, pero bueno, lo primero que yo quería comentar es, bueno, yo creo que todos lo sabemos, pero yo creo que de vez en cuando no viene mal que lo recordemos. A veces hablamos de eficacia y efectividad como sinónimos y son términos totalmente diferentes. O sea, realmente la eficacia, que es lo que se deriva del estudio cápita, la eficacia siempre se refiere al beneficio potencial de una medida y en este caso, bueno, pues sería el beneficio potencial de una vacuna. Y la efectividad realmente ya es el beneficio real, el beneficio de salud real que obtenemos. ¿Cuál es la diferencia principal? En un estudio como el cápita, en cualquier ensayo clínico, que es de donde obtenemos los datos de eficacia, son ensayos muy controlados, en los que se controlan, valga la redundancia, muchísimas variables, incluidos unos criterios de exclusión y unos criterios de inclusión pues muy bien definidos, ¿no? Y en este caso, y mientras que ya, bueno, pues luego todos sabemos que en la realidad pues tenemos pacientes de todo tipo, tenemos pacientes que no es que tengan 65, es que tienen 85, es que además tienen 7 comorbilidades, es que además, bueno, pues ocurren muchas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues a veces es lo mismo y a veces no. Evidentemente, mientras una medida no demuestra eficacia, de ahí la importancia del cápita, pues no se plantea la disponibilidad, el uso en condiciones reales y por tanto es imposible que tengamos datos de efectividad. Por eso cuando muchas veces tenemos una vacuna nueva, es que no sabemos, no tenemos datos de efectividad, bueno, es que no podemos tenerlos. Si no la utilizamos en condiciones reales, nunca podremos tener
datos de efectividad. Entonces, que tengamos un estudio como el CAPITA, que era un estudio muy potente en cuanto, bueno, pues al número de, bueno, pues aparte de un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con paciente, que incluyó pues casi 85.000 pacientes a los que siguió durante 5 años, es decir, que un estudio muy, muy robusto y que de ahí se derivan unos datos de eficacia, eso es lo que permite que luego la vacuna, en este caso no se comercialice porque ya estaba comercializada, pero complete su desarrollo en los adultos y llegue a tener indicaciones en adultos. Empecemos a utilizar y podamos llegar a datos de efectividad. Y afortunadamente en este caso, pues son mejores que los de eficacia. Yo creo que llama la atención, claro, en este son caso. Mejores, que a veces, bueno, pues son peores y a veces son iguales. Bueno, pues la ventaja es que son mejores. Y no solo es que son mejores, porque los datos derivados del CAPITA demostraban eficacia frente a 3 objetivos principales, frente a neumonía, neumocócica, por serotipos vacunales, un 45,6%, os decía, efectividad 72,8%, o sea, casi 30 puntos de diferencia. Eficacia frente a neumonía no bacteriémica, que es la forma más frecuente, como ya ha comentado Ernest y tal, pues un 45%, y eficacia frente a la enfermedad neumocócica invasiva, un 75%. Es decir, que eran unos datos muy buenos, pero que han sido superados por el estudio de McLaughlin, que además aporta la gran ventaja de que el perfil de participantes en el estudio de efectividad está mucho más próximo a nuestra realidad que en el estudio de eficacia, porque en el estudio de eficacia, en estos criterios de inclusión que yo os decía que son súper definidos, pues 2 de los criterios claves de inclusión era no estar vacunado frente a neumococo con la polisacarídica, cosa que en nuestro medio, por mal que lo hagamos, como llevamos años vacunando, pues al final tenemos una media de un 60% de vacunados, pues ya no nos valía, podemos pensar realidades distintas, y no estar inmunocomprometido. Claro, no estar inmunocomprometido, todos somos conscientes que en las consultas es que lo que tenemos, y más a partir de los 65 años, son pacientes crónicos con muchas comorbilidades, que en cuanto tengan 2 o más, el riesgo se asimila o incluso supera el riesgo de inmunocomprometido, y pacientes directamente inmunocomprometidos por patologías o por tratamientos, ¿no? Entonces, que en el CAPITA tuviéramos estas 2 no inclusiones, pues luego nos podía hacer dudar un poco de, bueno, ya, claro, en esas condiciones ideales todo ha ido bien, pero ¿qué va a pasar en efectividad? Bueno, pues cuando realmente hemos hecho un estudio de efectividad y hemos metido pacientes de todo tipo, y además en la efectividad un 88% de pacientes tenían comorbilidades, y en el CAPITA son un 49,2, que no es que sea bajo, pero son un 49,2, pues realmente los resultados han sido claramente mejorados, ¿no? Otra ventaja también del estudio de efectividad respecto al CAPITA es que el CAPITA, dentro de que era también, bueno, pues eficacia en la prevención de todas estas enfermedades neumocócicas en mayores de 65 años, realmente mayores de 80 años se incluyó un número tan reducido de pacientes que luego a la hora, bueno, pues de establecer la eficacia, pues fallaron las cifras de reclutados en ese grupo de edad, cosa que sin embargo en el de efectividad, pues no solo la media edad en el capítulo es 72, en efectividad ha sido 76, sino que sí que teníamos un 35% de mayores de 80 años. Entonces, bueno, el estudio CAPITA ha sido, pues eso, vuelvo a decir lo que decía al principio, ¿no? Con él empezó todo y un estudio muy potente, pero que, bueno, pues sorprendentemente, o bueno, no sé si lo redondo, no tan sorprendentemente, ha sido superado con creces, creo yo, que con los datos de efectividad. ¿Con esto ha terminado todo? Pues evidentemente no. Yo creo que, bueno, pues ahora tenemos que utilizar la vacuna y tenemos que mantener una monitorización, ¿no? Una vigilancia epidemiológica de qué pasa con la enfermedad neumocócica en el contexto de utilizar la vacuna en la realidad y bueno, pues ver si obtenemos los beneficios que han obtenido los americanos, que no hay por qué pensar que no ha de ser así, pero realmente, bueno, pues desde luego mantener la vigilancia siempre es fundamental en cualquier programa de vacunación. Gracias, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Hombre, puede haber variaciones epidemiológicas con respecto a algún serotipo de España, con respecto a Estados Unidos. Aquí tenemos mucho más 8 y ahí menos, pero yo es tan alta la efectividad que se ha encontrado que yo creo que todo indica que en Europa va a ser igual. Que no tendría por qué haber muchas diferencias, ¿no? Pero hay que efectivamente hay que medirlo. A ver si en Madrid conseguimos, bueno, más esa adelante. Esa es la siguiente pregunta. Hablaremos de Madrid. Sí, hablaremos de Madrid. Vale, hemos hablado y de la opción que ha hecho Madrid con la vacunación. Hemos hablado de eficacia, de datos, de carga de enfermedad. Pues vamos a hablar de política un poco, ¿no? Madrid ha realizado un cambio en su calendario vacunal recientemente. Tenemos la suerte de tener a 2 personas del Comité Asesor de Vacunas de la Comunidad de Madrid, aquí a mi derecha y a mi izquierda. ¿Y por qué se ha tomado esa decisión?
Bueno, yo no sé si de ceder la palabra cuando tomamos la decisión, cuando tomó la decisión la Dirección General de Salud Pública de Madrid, la directora y coordinadora del Comité Asesor de Vacunas era la doctora Pilar Arrazola, entonces yo no sé si primero, pero bueno, yo creo que todo como poder, en el ejército y aquí siempre hay un grado. Pero bueno, entonces, yo creo no que sé por, si... por cambiar, yo creo que puede ser. Pues la verdad es que Madrid tomó una postura arriesgada, es decir, susceptible de ser criticada, como todo lo novedoso y lo rompedor. A mi juicio fue una postura valiente y considero que a fecha de hoy, esto ha sido en febrero de este año, a pesar de lo que está lloviendo en vacunación en grupos de riesgo, en general en el adulto y a lo largo de todas las edades de la vida, es una decisión completamente acertada. ¿Qué es lo que ha pasado en Madrid? Pues en Madrid veníamos vacunando desde el 2004-2005 con vacuna polisacárida 23 valente y con unas tasas de cobertura acumulada que no eran para tirar cohetes, pero desde luego no son malas, es de un 62% más o menos. Y lo que hemos venido viendo, sobre todo en los tres últimos años, es que el impacto en la enfermedad neumocócica invasora, que es lo que se supone que era esta vacuna, el beneficio fundamental, porque frente a neumonía no se veía nada ya antes, pues las tasas de enfermedad neumocócica invasora en la Comunidad de Madrid en los tres últimos años iban cada vez aumentando el número de casos. Y en el 74% de los casos eran por serotipos de la vacuna que estábamos empleando, de la vacuna polisacárida 23 valente. Luego, algo ahí nos estaba fallando. La vacuna que estábamos utilizando no nos servía. Y, por otro lado, teníamos otra vacuna con los datos que ha presentado Pilar de eficacia en el ensayo de Cápita. Hasta ese momento, cuando Madrid tomó la decisión, no estaba el estudio de McLaughlin de efectividad de Estados Unidos, pero estaban los datos del Cápita que decían que la vacuna conjugada 13 valente era eficaz para enfermedad neumocócica invasora y para neumonía neumocócica, que era eficaz en el paciente mayor de 65 años, que era inmunógena y eficaz en el paciente con patología crónica y que además la inmunogenicidad, la respuesta inmune a la vacuna conjugada era superior en todos estos casos a la vacuna polisacárida. Por otro lado, hay un informe de un país como Reino Unido, ya de Salud Pública Inglesa, de Andrews, de un autor del 2012, en el cual el propio Reino Unido, que es el que está utilizando esta vacuna hasta la fecha también, te estaba diciendo que la eficacia de la vacuna que utilizan, la polisacárida 23 valente, tiene una duración limitada, no más allá de 2 años, que está condicionada esta eficacia, además, a la edad de que vacunes, cuanto mayor edad, peor respuesta, y a las condiciones mórbidas que presente el paciente y a si es inmunodeprimido o no, que en cuyo caso incluso la efectividad podía ser nula. Entonces, Madrid, para intentar controlar la situación epidemiológica que se le presenta, hace un cambio. Este cambio nos tenemos que retrotraer a un año antes en el que dice, bueno, vamos a ver, los calendarios vacunales son algo dinámico. Lo que yo digo hoy puede ser dentro de un año diferente por las circunstancias epidemiológicas de carga de enfermedad o, como yo no soy de salud pública, me atrevo a decirlo en cualquier foro, por la capacidad presupuestaria del Estado o comunidad autónoma en ese momento. Entonces, Salud Pública de Madrid dijo, vamos a priorizar una corte, no ahora, el año pasado, para los de 60 años y vamos a poner una pauta secuencial de vacuna conjugada, en primer lugar, siempre, y al año, la polisacárida. En febrero de este año, la Dirección General de Salud Pública, con la opinión positiva del Comité Asesor de Vacunas, dice, dado que cada vez vamos a peor con las cifras de ENI y que la vacuna claramente conjugada sirve para crónicos, vamos a hacer una redistribución de los recursos y lo que vamos a hacer es, mayores de 60 años, todos se van a vacunar con una única dosis de conjugada. Eso es lo rompedor y lo novedoso.
y que solo se ha atrevido a hacer Madrid, y que luego voy a poner el pero o el no pero. Y a todos los enfermos crónicos de cualquier edad los vamos a vacunar con conjugada. Y solamente para los enfermos de alto riesgo, los inmunodeprimidos, vamos a emplear una pauta secuencial. Pauta secuencial, vuelvo a repetir, primero conjugada y al año, o a los 8 meses, a las 8 semanas, perdón, en función del grado de inmunodepresión, la vacuna conjugada. Además, establece dos criterios más. La nueva instrucción de la Comunidad de Madrid es que si tú eras mayor de 60 años y estabas vacunado con una polisacárida, no es necesario rescate de ponerte la conjugada. Pero si tú eres mayor de 65 años y eres diabético, o eres diabético con 40, aunque estuvieras vacunado con polisacárida, te debemos vacunar con conjugada. La cronicidad es criterio para indicar la vacuna conjugada. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que esto es una decisión arriesgada que hay que implementar, hay que conseguir tener las vacunas fuera de las neveras y pinchadas en los pacientes, y hay que medir cuál es la efectividad de la medida para saber si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Ha habido mucha polémica con la posible discrepancia de esta postura con autoridades desde el Ministerio, pero desde el propio Ministerio, en un foro de epidemiólogos el lunes, que fue en Madrid, reconocen que es una oportunidad para que sirva Madrid como estudio piloto para establecer la medida y la efectividad y la eficacia de la medida. Entonces, bueno, yo creo que Madrid lo ha hecho bien, está soportada por las circunstancias epidemiológicas y por la evidencia científica la decisión. Y ahora nos toca a los médicos de familia sacar las neveras, las vacunas de las neveras, ponerlas y luego a la Dirección General de Salud Pública hacer un seguimiento y hacer un estudio pues parecido o similar al de Louisville de Estados Unidos para ver si nos estamos equivocando o no nos estamos equivocando, que yo creo que saldrá que no nos estamos equivocando y que va a ser una buena medida para la población. Sí, si me permites, solo dos cosas, porque yo creo que se te ha explicado perfectamente cómo ha sido todo el proceso. Con esto también se ha querido ganar en simplificación de la estrategia vacunal, porque es verdad que con todos los cambios que habíamos ido haciendo en Madrid, de que es la cohorte de los 56 y la cohorte de los 57, pero nada era del 55 ni la... Al final es verdad que en cuanto complicas las estrategias vacunales, metes grupos de riesgo, edad y metemos muchas variables, esto hay muchos elementos tomados de tres en tres, al final lo único que conduce es a errores. Entonces se ha pretendido, pues con el aval eso de la ciencia, con la evidencia científica disponible, pues también simplificar las estrategias, minimizar los errores, y ahora queda sacarla de las neveras, y sé que Esther se va a reír porque esto yo tengo aquí... Registrarlo. Y registrarlo. Es decir, que realmente yo creo que también una de las grandes limitaciones que tenemos en todos los programas de vacunación es el registro. Entonces, pensaba dejarlo, le dije ayer a Manuel, digo, luego ya a última hora echaré una arenga, pero por si no llega el momento arenga, pues, Esther sabe que yo, en cuanto me dejan la oportunidad, lo hablo. Es fundamental, sé que el tema del registro es un tema administrativo, que nos quita tiempo, que a veces es automático, que a veces no. La verdad es que yo creo que aquí también las administraciones tendrían que hacer su tarea y facilitarnos un registro sencillo de cumplimentar y compatible entre todos, no solo entre primaria y especializada, sino entre todas las comunidades autónomas, o sea, que todos sepamos lo que ponemos todos, porque realmente no podemos medir nada si efectivamente la vacuna no se pone, pero si se pone y no se registra, pues será todavía incluso peor, porque estaremos midiendo de forma sesgada, con lo cual hay que vacunar y hay que registrar. Eso por nuestra parte. Y luego, evidentemente, pues, y luego, y hay que declarar la enfermedad. Tres cosas: vacunar, registrar y hacer la declaración. Y aquí también un inciso que no lo hemos comentado hasta ahora. También es verdad que en esto las autoridades tendrían que hacer sus tareas respecto al registro y respecto al tema de las declaraciones. Porque es verdad que ahora, desde el año 2013, pues la enfermedad neumocócica invasiva pues es de declaración obligatoria a nivel nacional, pero la neumonía neumocócica no. Y al final, si estamos diciendo que la mayor carga de enfermedad en los adultos es la neumonía neumocócica, lo estamos diciendo porque otros lo dicen, porque parcialmente unos van publicando tal, pero deberíamos tener datos a nivel nacional
que fueran homogéneos, que fueran comparables y que nos permitieran medir realmente el impacto pues, de la enfermedad por un lado y de la medida preventiva por otro. Pero bueno, por lo demás... Ha quedado claro, clarísimo. Bueno, vamos a bajar un poco otra vez a nivel de primaria y vamos a hablar con Ernest un poco. Ernest, al trabajar en el hospital, pues ves lo que puede provocar una neumonía. De hecho, ves aquellas neumonías que nosotros pues no podemos tratar o ya cuando la gravedad pues es bueno, un nivel de gravedad que no podemos asumir. Y mi pregunta es, ¿qué ocurre cuando un paciente con neumonía entra en un hospital? ¿Qué consecuencias puede tener las neumonías que ves en el hospital para los pacientes? Lo has comentado un poquito al principio, pero me gustaría que hablaras un poco más del perfil de la neumonía en el hospital. Yo responderé a tu pregunta un poquito más tarde. En primer lugar, yo me apunto a agradecer a la Comunidad de Madrid que haya hecho lo que ha hecho con el plan de vacunación. Nosotros desde aquí lo vemos con ilusión de que quizá en el futuro nosotros tengamos la posibilidad de poderlo tener igual aquí en Baleares. Ahora mismo nosotros disponemos del plan de vacunación para los pacientes inmunocomprometidos, evidentemente también para la edad pediátrica, pero no para los pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Ni tampoco para ninguna cohorte de edad que incluya exclusivamente la edad o enfermedad crónica. Dicho esto, yo quería bajar un poquito a ver si realmente os hemos convencido o no de que tenéis que vacunar a los pacientes de riesgo. Hemos hablado de muchos datos, pero yo me gustaría acercarme a las consultas de atención primaria o a las consultas de especialista de ambulatorio y plantearme qué pacientes tengo yo en esta consulta y qué pacientes de estos estoy convencido que se van a beneficiar de la vacuna, de vacunarlos. No creo que haya nadie en la sala que dude de que un paciente inmunodeprimido tiene más riesgo de tener una infección, de tener una infección grave, de si que esta infección es una infección neumocócica, de que sea una enfermedad neumocócica invasiva. Recordar aquí que la causa más frecuente en adulto de enfermedad neumocócica invasiva es la neumonía neumocócica, es decir, la enfermedad neumocócica más frecuente en adulto es la neumonía neumocócica y la enfermedad neumocócica invasiva en el adulto es la neumonía neumocócica invasiva, es decir, con afectación o bien con sepsis o bien con afectación pleural o con afectación de otros órganos, ¿no? Por tanto, yo creo que nadie de aquí dudaría en proteger a un paciente inmunodeprimido de una enfermedad potencialmente mortal. De hecho, esto lo estamos haciendo y hay un consenso general de que todas estas personas deben estar protegidas. Pues imaginaros vuestra consulta. En vuestra consulta tenéis un paciente con EPOC que además es diabético y además tiene insuficiencia cardíaca. ¿Cuántos tenéis de estos? Seguramente, a partir de los 60 años, muchos pacientes coincidirán con estas tres comorbilidades, ¿no? Pues estas tres comorbilidades confieren un mayor riesgo de enfermedad neumocócica invasiva que el enfermo que está inmunodeprimido. Tenemos que convencernos de que si protegemos a los pacientes inmunodeprimidos, también que tenemos que proteger a otros grupos de pacientes que tienen incluso más riesgo de tener una enfermedad neumocócica invasiva. Luego, quitémosle una comorbilidad a este paciente. Tiene diabetes y tiene EPOC. Pues tener diabetes y tener EPOC o tener diabetes e insuficiencia cardíaca, esto le confiere a esta persona el mismo riesgo de adquirir una enfermedad neumocócica invasiva que el paciente inmunodeprimido. En el paciente inmunodeprimido no nos planteamos muchas cosas. Estamos convencidos de que hay que hacerlo todo para evitar que tenga una enfermedad infecciosa grave. Y si podemos evitarla, en este caso, la enfermedad neumocócica, pues lo que hacemos es vacunarlo. Yo no sé el grado de vacunación que utilizáis o hacéis vosotros en vuestras consultas. Pero si antes me preguntaban por qué tenemos que vacunar a los pacientes con enfermedad neumocócica y
cuál es el volumen de enfermedad hemocócica que tenemos, pues yo pienso que este es el ejemplo que tiene que calar. Es decir, en nuestras consultas vemos pacientes con una, dos o más comorbilidades que tienen más riesgo de enfermedad neumocócica y de enfermedad neumocócica invasiva que un enfermo inmunodeprimido. Por tanto, hay que utilizar las herramientas que están a nuestro alcance para reducir el riesgo de enfermedad. Luego, pensad que estos enfermos con estas comorbilidades son los enfermos que evolucionan peor cuando tienen una neumonía. Y a pesar de que los podremos dar de alta a muchos de ellos, alrededor del 8% a los 6 meses habrá fallecido. Y habrá fallecido no por su enfermedad de base, sino porque la neumonía habrá provocado que su comorbilidad empeore y durante los siguientes meses al alta del hospital acabará falleciendo. Por tanto, no solamente es el riesgo de mortalidad hospitalaria, sino es lo que acaba sucediendo una vez el paciente con enfermedad neumocócica, neumonía neumocócica en este caso, es dado de alta. Esto sucede al primer año, pero a los 5 años, pacientes después de haber sido dados de alta en una neumonía neumocócica, tienen un riesgo de muerte hasta 3 veces superior que una persona que no ha padecido una enfermedad neumocócica, una neumonía neumocócica en este caso. Por tanto, yo pienso que estos datos son suficientes como para que podamos interiorizar que debemos proteger a nuestros pacientes, sobre todo a nuestros pacientes de riesgo, obviamente, ¿no? Pero hay que dar un paso tras otro, ¿no? Ahora voy a intentar responder a tu pregunta. Dices, ¿qué ocurre cuando un paciente con neumonía entra en el hospital? Bueno, como he comentado al principio, alrededor del 80% de los pacientes con neumonía neumocócica van a acabar siendo evaluados en un servicio de urgencias. ¿Qué hacemos en un servicio de urgencias? Pues en un servicio de urgencias lo primero que hacemos es evaluar la gravedad del paciente, es decir, el riesgo de muerte de este paciente a los 30 primeros días, con una serie de escalas. Es verdad que las escalas, algunas son extensas, difíciles de poder manejar porque hay que incluir muchísimos datos, pero hay algunas que son más cortas, también están validadas, por ejemplo, estoy hablando del CURP, del CURP65, pero si no queréis utilizar eso, utilizad las variables que todos conocemos que son variables de riesgo para un paciente con neumonía. Pues entonces lo primero que hacemos cuando llega un paciente al hospital es evaluar el riesgo. De forma sencilla con un CURP65, nivel de conciencia, urea, frecuencia respiratoria y tensión arterial. Por debajo no voy a hablar de cifras, pero estas son las variables que le ponemos un 0 o un 1 y cuanto más puntuación, más riesgo de mortalidad, cuanto menos puntuación, menos riesgo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de decidir si este paciente puede ser tratado en domicilio, tiene que ingresar en el hospital y puede beneficiarse de una unidad convencional o tiene que ingresar en una unidad especializada, sea una UCI o una unidad de intermedios, en este caso de cuidados intermedios respiratorios. Esto es lo primero que hacemos. El paciente se puede marchar para casa. Hay que elegir el tratamiento antibiótico apropiado. Este paciente, el riesgo de mortalidad global de este paciente no supera el 5%. El paciente que ingresa en el hospital deberá recibir un tratamiento antibiótico algo distinto y el manejo de este paciente también y la monitorización es más estrecha y distinta. ¿Por qué? Pues que tiene más riesgo de morirse. Alrededor de un 10% de estos pacientes pueden fallecer durante el ingreso hospitalario. Pero luego están los que pueden ingresar en una UCI, que el porcentaje no es bajo. Hay algunas series que dicen que el 15-20% de los pacientes que ingresan en el hospital acabarán en una UCI. De estos pacientes, la mortalidad puede alcanzar el 50%. Si el cribaje inicial de gravedad no lo hacemos de forma adecuada, condiciona el pronóstico del paciente. Si a un paciente que tiene que ingresar lo enviamos a casa,
tiene más riesgo de morir. Si no iniciamos el tratamiento antibiótico adecuado, tiene más riesgo de morir. Si no ingresa en la UCI para que reciba una serie de soportes que no puede recibir en otro lugar, tiene más riesgo de morir. Por tanto, esto es lo que hacemos en el hospital cuando vemos a un paciente. Decidimos qué tratamiento antibiótico va a recibir y dónde va a recibir este tratamiento. Llega un momento que este paciente va a ser dado de alta. Cuando lo damos de alta, hay estudios que dicen que si nosotros somos capaces de educarlos, de enseñarlos a que hagan, que coman y beban adecuadamente, parece una tontería, pero hay pacientes que no hacen bien ni eso, que se tomen los tratamientos de forma adecuada, que a veces no lo hacen, que acudan al médico cuando corresponde, que no beban alcohol, que no fumen. Pues hay estudios que demuestran que simplemente con esta intervención somos capaces de reducir la mortalidad post-alta en un 50%. Este es uno de los papeles más importantes que podemos tener como médicos, tanto y como personal sanitario, no solamente médicos, sino médicos, enfermería y cualquiera que pueda atender a estos pacientes. Por tanto, esto es algo que, si el paciente está ingresado, vamos a empezar a hacer desde el hospital, pero es muy importante que esto tenga seguimiento en las consultas, en vuestras consultas. Si no atendemos a estos pacientes en consultas y los seguimos de forma adecuada, estos pacientes tienen más riesgo de morir. ¿Y cuáles son los que tienen más riesgo de morir? Pues aquellos que han tenido una neumonía más grave, aquellos que tienen ciertas comorbilidades que incluyen la EPOC, la diabetes y la insuficiencia cardíaca. Acordaros de ese paciente que os viene a la consulta de nuevo, que no ha ingresado nunca por una neumonía y que tenéis la oportunidad de prevenir, evitar que pueda tener una neumonía en el futuro. Pues ese es el paciente que, si no lo hemos protegido, ingresa en el hospital, luego tiene más riesgo de morir. Y nuestro papel no es solamente el diagnóstico, nuestro papel es el seguimiento. Y el seguimiento insistiendo sobre una serie de medidas que salvan vidas. Y esto forma parte de nuestro trabajo, no solamente en el diagnóstico y un tratamiento antibiótico. Las consecuencias. Bueno, lo has contado un poquito. Las consecuencias son estas, ¿no? Sí. No, hablaba antes, Pilar, del infrarregistro. Y realmente, si te hago esta pregunta a ti también, Ernest, ¿la carga de enfermedad crees que está hay un infrarregistro, una infraestimación de la carga de enfermedad? Bueno, la carga de enfermedad, claro, el problema de la carga de enfermedad es también el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? El diagnóstico de la enfermedad depende de, en el momento que hagamos el diagnóstico, si el paciente ha recibido o no tratamiento previo, si utilizamos herramientas apropiadas para poder diagnosticarlo de forma definitiva. Es decir, hay una serie de variables que influyen a la hora de poder diagnosticar efectivamente a una persona que a lo mejor decimos tiene una neumonía adquirida en la comunidad, pero no somos capaces de identificar el germen. Hay estudios que dicen que hasta un 60% podría ser una neumonía neumocócica. En cambio, si vamos a otros estudios, un estudio retrospectivo de Gil Prieto, por ejemplo, aquí en nuestro país, que analizó durante 5 años más de 400.000 neumonías dadas de alta de hospitales españoles, lo que observó es que solamente un 17% era, de estas neumonías era neumonía neumocócica. ¿Por qué? Pues probablemente por estos factores. Porque a lo mejor no se han hecho las pruebas diagnósticas apropiadas, quizás no se han hecho en el momento oportuno o quizás no nos han importado hacerlas, porque muchas veces tratamos de forma empírica y no nos importa obtener el microorganismo. Y esto es, yo creo que todo el mundo es consciente de que estamos delante de una enfermedad con una incidencia alta, es una enfermedad frecuente, y si estamos por debajo de estos números, pues probablemente es porque no hemos realizado las exploraciones de forma correcta o en el momento oportuno, o a lo mejor nos hemos quedado en un cultivo de esputo cuando hay que hacer una endoscopia, ¿no?
Yo creo que esto sería... Yo creo que en los próximos años asistiremos a una revolución diagnóstica, que el médico de primaria tenga más capacidad de diagnosticar cosas a la cabecera, ¿no? Y quizás ese también sea un hándicap que hemos tenido mucho tiempo. Perdona, Manuel, me da un poco de apuro intervenir en esto, sobre todo contigo, que además de médico de familia eres microbiólogo, pero yo creo que no está de más un poco... como somos aquí primaria, recordar que el 85% de las neumonías son bacterianas y que de ese 85%, más de un tercio son neumocócicas. Y dentro de las neumocócicas hay un estudio español, un estudio muy serio, es un estudio prospectivo que han intervenido varios hospitales, que es el estudio SCAPA. Y ese tiene datos muy recientes, creo que se presentaron el año pasado, que dice que del total de neumonías, no solo de las bacterianas, del total de neumonías adquiridas en la comunidad que se dan en España, el 15% del total son por serotipos que están contenidos en la vacuna conjugada 13-valente, que por tanto, si vacunáramos a la población, nos estaríamos ahorrando una cantidad de carga de enfermedad, no solo por el episodio actual de neumonía, como ha dicho Ernest, sino por consecuencias a medio y a largo plazo que tiene esa neumonía en nuestros pacientes crónicos. O sea, que incluso también desde la perspectiva de la autoridad sanitaria, el coste efectividad de la vacunación de niño y del adulto está claro que sería costo eficaz. Y luego ya también recordar una cosa, que es decir, entre todos esos cuidados que has comentado que habría que hacer con el paciente que tiene una enfermedad neumocócica y más y tal, el antecedente de ENI es indicación y recomendación de vacunación. Es decir, que una persona haya pasado una enfermedad neumocócica invasora no es ya como la ha pasado, pues ya se habrá quedado protegido. O sea, el neumococo... Allá hasta 94, según lo que no, aquí como cada día aparece, hasta 94 serotipos, es decir, que es una de las indicaciones, y eso está recogido en todas las recomendaciones oficiales, autonómicas, nacionales y tales, recomendación de vacunación, con lo cual, pues si no en el momento del alta, que a veces yo creo que estos son programas, no sé si vosotros aquí lo habéis implantado, pero a veces han intentado implantar estos programas de al alta del paciente y luego parece que al alta todavía el paciente no está bien y tal y cual, no sé qué, y es verdad que son pacientes crónicos que van a terminar en primaria, que se pueden vacunar en cualquier momento, pero es un paciente que a la mayor edad posible debería ser debidamente vacunado. Yo creo que ahora vamos a abrir un debate un poco de qué más podemos hacer en atención primaria, ¿no? Hemos hablado de un montón de cosas, a mí se me ocurre incluso el aspecto ético y legal de no vacunar a un paciente que tiene que ser vacunado, ¿no? Es decir, que ¿qué más podemos hacer para evitar un poco las neumonías neumocócicas? Bueno, mejorar desde un poco primaria. Las estrategias. Sí, de primaria, que somos el Bueno, foro. Primero, hay que recordar que nosotros, los médicos de atención primaria, son los que tenemos, por cartera de servicios, el peso de la vacunación en el adulto. Igual que el pediatra tiene en su cartera de servicios la vacunación infantil, nosotros tenemos la del adulto. Hay comunidades que llevan con calendarios en grupos de riesgo y del adulto años, hay otras que no, y ahora el Ministerio está intentando elaborar un calendario de vacunación del adulto en el cual se fijen unos antígenos que todo adulto debe tener. A pesar de eso, a mí es que me da mucha vergüenza y a veces creo que es una guerra que no tenemos perdida, pero que es que cada batalla cuesta un mundo ganarla. Y vamos a ver, o sea, ¿cómo es posible que nosotros sanitarios tengamos una cobertura de vacunación antigripal, por ejemplo, para nosotros, de un 31%? Ya no llegamos ni al 40% que dice el Ministerio, ni al 75% que dice la OMS. En neumococo todavía es peor, o sea, las coberturas son todavía mucho más bajas. Lo primero que pasa es por formarnos, por extender conocimiento, por acudir a foros como este, por saber cuál es la carga de enfermedad, saber que una neumonía, ya no hablo de una enfermedad neumocócica invasora, que es algo bastante grave, que una neumonía no es nada banal, que tiene consecuencias importantes y que tenemos herramientas para prevenirlas. ¿Cómo? Pues hay muchos, de esto yo que he leído mucho, el CDC dice
que el principal criterio para que un paciente se vacune es el consejo de su médico y de su médico de familia. Y ellos tienen un estudio publicado en el 2009, que luego lo volvieron a hacer en el 2014, que dice que de un médico concienciado y un paciente favorable, el 90% sale vacunado. Que de un médico concienciado y un paciente no favorable sale el 70% vacunado. Que de un médico no concienciado y de un paciente favorable sale el 30% vacunado. Y que de ambas figuras no concienciadas no se vacuna ni un 5%. Luego, el arma la tenemos nosotros, los médicos de familia. Pero para eso tenemos que saber qué es la enfermedad y que existen vacunas diferentes y cómo utilizarlas. Y luego es importantísimo no perder oportunidades de vacunación. O sea, no puede ser que el paciente venga a consulta y que sea un diabético y que yo le explique cómo debe hacer ejercicio y cómo debe tener una dieta y en ese concepto de estilo de vida saludable ya es que ni le pregunte por si está vacunado de neumococo, por si está vacunado de gripe, cómo otras vacunas puede tener indicadas o no. O sea, tenemos un déficit formativo, los médicos de familia, en vacunación en nuestra carrera y esto lo llevamos arrastrando y eso nos condiciona que no seamos proactivos, que no tomemos el tiempo necesario en nuestras cargadísimas consultas para hacer la interrogación de ¿está usted vacunado de esto? Tiene que vacunarse por esto otro. Y luego, ser accesibles. O sea, tú no puedes poner una consulta en un centro de salud de vacunación de 10 a 12, no. Tiene que ser una consulta a demanda. Tú ves al EPOC, al asmático, al diabético. Le tienes que vacunar, pase con enfermería, que tiene que haber una consulta de vacunación disponible toda la mañana de alguna enfermera o enfermero para que se le vacune. Sistemas de recordatorios por SMS. Y luego tenemos que contar con otros agentes, pues por ejemplo el farmacéutico comunitario, o sea, que es el que está dispensando la medicación, que sabe con la receta electrónica que tiene, que puede hacer educación para la salud, además de hacer la venta del medicamento, y que es un profesional que está formado y que lo puede hacer y que por ahí hay una vía de mejora para la recomendación. Y luego, contar con la prensa, los medios de comunicación, extender conocimiento y ahora va la cuña política. Y es que las autoridades sanitarias no pueden estar de espaldas al quien implementa la vacunación. Entonces, los médicos encargados de implementarla, fundamentalmente preventivistas, familia, pediatras, etcétera, deben ser consultados y deben llegarse a acuerdos de cómo hacer la vacunación y cómo implementarla en los pacientes. Y una vez llegados los acuerdos, la autoridad sanitaria, la Dirección General de Salud Pública, tiene que recordar de forma constante al médico las instrucciones que, mira, tienes que vacunar de gripe, tienes que vacunar de neumo, te salta una alerta cuando en el programa de AP Madrid o en el programa de lo que sea te ha llegado un paciente de tal. Y eso lo tiene que hacer la Administración Sanitaria. No es solo nuestro peso ni nuestra carga. Cada uno tiene que asumir aquí una carga. Y entonces todos, si mejoramos en cierta medida, quizás las coberturas fueran mejores. Yo creo que esto va en relación a la siguiente pregunta que quería hacer, que es un poco las dudas que tienen los pacientes que nos plantean en la consulta. ¿Realmente las solucionamos cuando, por ejemplo, imagínate que un paciente vive en Extremadura y otro vive en Madrid y se encuentra pues, que uno le vacunan de una cosa y otro no? Es decir, ¿realmente como profesionales le estamos dando una imagen seria o las autoridades están implicadas realmente? Pues vamos a ver, lo ideal es que hubiera estrategias conjuntas en todo el territorio nacional, en todas las comunidades autónomas y que eso fuera igual para todas las comunidades. Pero bueno, nosotros tenemos el sistema político que tenemos y el sistema es que cada comunidad es autónoma y tiene las transferencias de sanidad para su comunidad. Entonces, tenemos un Estado autonómico que lleva implícito esto. Entonces, así es donde vivimos. Si en Extremadura deciden vacunar frente a la gripe o frente al neumococo con una vacuna, que no es con la que se vacuna en Cataluña o en Castilla-León o en Madrid.
¿Qué es lo que ocurre? Que cuando te llega un paciente y te dice, ¿y yo por qué me tengo que vacunar de neumonía? Pues mire, porque usted fuma, porque tiene un EPOC, porque ha tenido un infarto. Y a mi hermano que vive en Extremadura, ¿por qué no le han dicho nada? Pues mire, a lo mejor el médico en ese momento no ha caído. No, no, pero es que además a él le han vacunado con esta. ¿Y a mí por qué me vacunan con esta otra? Es muy difícil. Es muy difícil. O sea, si ya es complicada la vacunación del adulto, esto, o el que se va de veraneo a una comunidad autónoma y allí se junta con, pues de Madrid, que va un montón al Levante, allí se junta con los de Levante y te dicen, oiga usted, pero es que usted, ¿por qué me está empeñado en que yo me vacune de esto? Si es que allí no vacunan, se vacuna de otra manera. Entonces, es difícil transmitir ese mensaje, pero tenemos esa distribución del Estado, es territorialmente diverso y cada uno en su comunidad autónoma asume las políticas vacunales que dice la Dirección General de Salud Pública. ¿Ayudaría que fuera de otra manera? Sí. Es complejo, sí. Sí, pero bueno, quiero decir que es verdad que esto también ha pasado en el calendario de vacunación infantil también. Y los pediatras han sido capaces de superar este hándicap. Entonces, es decir, que esto lo dificulta, como dice Esther. Sí, pero bueno, llega el momento que explicárselo al paciente, pues las cosas como son. Es decir, que. Y es un poco que no nos frene, ¿no? A veces es más difícil, yo creo que, por ejemplo, lo que he comentado antes en Madrid, cuando vacunábamos a los del 56 y del 57, pero no a la mujer que era del 55 o tal, o al marido que era del 54, eso es más difícil. De que dentro de la comunidad haya disparidad de criterios, eso es complicado a veces de justificar. Entre comunidades, pues. Bueno, pues a ver, yo no digo echarle la culpa a los políticos, pero echarle la culpa a este sistema, en este caso sí, y entonces, bueno, no. Y sin ir tan lejos entre comunidades, entre médicos, si realmente dejamos la política de prevención en manos de cada uno de los profesionales que nos dedicamos a atender pacientes, pues la consulta de al lado puede ser que indique la vacunación y tú no. O al revés. Claro, con lo cual, yo entiendo que esto debería ser política sanitaria y debería. Un paciente no va a una consulta a un médico y dependiendo de lo que le diga el médico se vacuna o no, sino es la política que ha decidido la salud pública de esa comunidad o del país o de la región que sea, pues esto se implementa, ¿no? Como las campañas de la vacunación antigripal, pues vacunación de. En este caso, de la vacunación antineumocócica, porque no solamente es eso, la disparidad no va solamente entre comunidades, sino también entre profesionales. No, a ver, yo creo que eso también es un poco, yo creo, en línea con lo que planteaba Manuel, de que si no llega en un momento que podremos tener problemas ya no éticos, sino legales. Es decir, claro. Que en España todavía no hemos llegado a eso, pero hasta que un paciente se lo plantee, yo tenía una indicación, a mí nadie me lo dijo, patatín y patacuar, claro. A todo hemos de llegar. Entonces, al final aquí hay unas recomendaciones oficiales que nos pueden gustar, no gustar o tal, pero están que hay ahí. Que seguir. Y nosotros tenemos que respetar. Hay una sentencia reciente de un paciente esplenectomizado que no recibió una vacuna y eso, pues legalmente es como, pues si tienes. Claro, hemos hecho mala praxis, ¿no? Sí. Legalmente es mala praxis. Y luego es verdad que además, en relación con esto, vamos, yo me traía los parrafitos también apuntados para leerlos, pero bueno, por no leerlos. En el tema del neumococo, luego está el documento del ministerio, es decir, están las recomendaciones estas que cada comunidad hacemos. Pero luego hay un documento del Ministerio de la Ponencia de Vacunas del año 2015 sobre la vacunación de gripe en neumococo, que ellos establecen unas recomendaciones, pero luego por dos veces repiten en el documento de que es necesario informar al paciente que las recomendaciones de salud pública con criterios de salud pública son unas, pero que hay otra vacuna disponible y comercializada que, aunque no esté financiada, puede estar recomendada. Y eso lo dice por dos veces. Con lo cual resulta que te están financiando y recomendando una, pero te están dejando en tus manos el que es necesario informar. Y efectivamente ahí te puede venir cualquier paciente y decir, es que usted a mí no me dijo nada. Claro. No, pero es que no, es que a mí no me hubiera importado comprarla. Es que usted me puso la 23, pero usted no me dijo que había otra cosa. Es decir, entonces. Es una situación compleja. Es verdad que es una situación ética, ¿no? Compleja que hasta ahora yo creo que en el mundo adulto lo hemos vivido un poco desde la barrera y como que no nos afecta. En los niños, los pediatras han sido mucho más proactivos y están como mucho más adelantados y yo creo que nosotros tenemos que empezar a coger velocidad o no sé si ahora está bien visto o no, pero nos va a pillar el toro. ¿Qué decir? Sí. Pero fíjate, no solamente es la antineumocócica, antes has hablado del porcentaje de vacunación antigripal. Entonces, ahí, ¿quién tiene la responsabilidad? Porque a los pacientes no les hacemos
un consentimiento informado, firme usted aquí que sí o que no. Luego viene el familiar de turno, ha muerto de gripe en la UCI, ¿y quién tiene la responsabilidad? ¿No? Evidentemente que eso puede tener responsabilidades éticas, sí, obviamente, sí. Y legales. Quería comentar una cosa porque muchas veces me comentáis los compañeros, bueno, pues es que yo encima que me dedico, después de oírte a decir vacúnese de neumococo, vacúnese de gripe o vacúnese de tosferina en la embarazada, pues es que me preguntan siempre lo mismo. Entonces, ¿y usted está seguro que es segura la vacuna? ¿Y por qué me tengo que vacunar? ¿Y es eficaz? Y hay gente muy reticente. ¿Yo qué hago en estos casos? ¿Lo mismo que se hace para cualquier otra patología, que es la entrevista motivacional? Pues lo mismo, las mismas técnicas. Escuchar de forma empática, dejando que se explaye, que exponga sus dudas. Cuando son muy reticentes, intentar hacer lo que es una reconversión de ideas. Mire, los riesgos de no estar vacunado en su caso son estos, estos, estos. Los riesgos de la vacuna son estos y estos otros. Ser muy transparente y transmitirlo de la forma más sencilla posible, el riesgo de vacunación versus riesgo de enfermedad y no vacunación. Si aún así es una lucha, ¿por qué no? Yo siempre emplazo a otra segunda visita, y es lo que digo que podéis hacer vosotros. O sea, pues mire, le voy a volver a citar en 10 días, va a venir a por esta prueba, al resultado, por esta prescripción. Lleves este material de apoyo por escrito y volvemos a retomar el tema, lo que es el paréntesis. O sea, vamos a dejar aquí esto, que estamos engañados, y lo volvemos a retomar. Normalmente estos solo son pocos pacientes, porque yo en mi experiencia, en el 90% que les digo que se vacunen, me hacen caso y se vacunan. Pero en el 10% residual o antivacunas, esto de la entrevista motivacional, como en cualquier otra patología, sirve igual para vacunas. Cosa que aquí también, por ejemplo, en nuestra comunidad, tenemos que luchar contra el componente financiado, claro, no financiado, ¿no? Entonces, aparte de convencerlo de que se tiene que vacunar, una vez lo has convencido, le tienes que decir, sintiéndolo mucho, usted, a pesar de que es un grupo de riesgo, la vacuna se la va a tener que abonar, y estos son 76 euros. Claro, quien te ha dicho que sí puede continuar diciendo que sí, pero muchos dicen, pues de momento no me voy a vacunar. Por tanto, este es otro elemento y eso, este no, punto de... Evidentemente, sí. Pero ya él no lo ha dicho él, sí, pero sí. Tú lo has informado. Y es verdad que yo creo que en la vacunación del adulto, nosotros muchas veces ponemos la venda antes de la herida con el tema de las no financiadas. Los pediatras, es decir, que el neumococo ha terminado de ser incluido en los calendarios de vacunación infantil en diciembre de 2016. Durante años, años y años, los pediatras han estado recomendando la vacuna del neumococo a los niños, que no es una dosis, que son tres o incluso cuatro, y los padres la han estado comprando, y recomiendan el rotavirus y lo han estado comprando, y recomiendan la varicela y lo han estado comprando. Entonces, es verdad que está ese hándicap. Pero también las sillitas del coche son obligatorias por ley, no están financiadas y todos los que tenemos niños hemos pasado por comprar la sillita del coche. Pero ahora se ha incorporado otro elemento en la discusión, que es el elemento... Obligatorio. Relación padre-hijos. Claro, sí. Que es diferente, o sea, al adulto. Claro, es la responsabilidad que va a tener que asumir el padre sobre sus hijos si no hace lo que tú le recomiendas. Bueno, pues a lo mejor hay personas mayores que vienen con los hijos, pues que asuman también los hijos el comprársela a los padres. Es decir, que a ver, sí, es no, verdad, yo te entiendo, no. Estoy, sí, no, es estoy totalmente de acuerdo en que eso es un hándicap. Pero yo creo que nosotros tenemos obligación de decirlo. Sí, sí. ¿Que no se la compra? Bueno, pues no pasa nada, porque, a ver, lo que no se puede vender tampoco es que tienes que comprar esta que es buena porque la que yo te voy a poner financiada es mala. Eso tampoco es así. Quiero decir, no. Que bueno, hay que saber transmitir la información en positivo, ¿no? O sea, esta tal, pero bueno, esta podría darte, bueno, pues efectivamente una protección adicional y tal y cual. De forma que además, si no te la puedes pagar, pues tampoco entres como en una crisis vital, ¿no? Pero yo creo que tenemos que empezar a ser más proactivos, porque de lo contrario es eso, es que al final hay documentos de es necesario informar, y es que no estamos en América, pero llegaremos, ya ha habido casos, y en cuanto esto además salga, empiece en la prensa y tal y cual, nos podemos ver que realmente nos reclaman que no hemos dado esa información y no hemos dado esa opción, ¿no? Y tampoco tenemos por qué saber en lo que la persona quiere o no invertir
su dinero, ¿no? Sí, es un tema motivacional. Tenéis el ejemplo de los viajeros. Alguien que va a sudeste asiático se compra lo que le digas, la encefalitis japonesa. Lo aunque que se vaya el mochilero, que no tenga un duro. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta en la sala para la mesa? ¿Tenéis alguna pregunta que queráis? Allí detrás hay una. Sí, sí, sí. A ver, lo que pasa es que en la Comunidad de Madrid está financiada la 13 valente, en otras comunidades, todas las comunidades tienen sus programas de vacunación y otra cosa es que a lo mejor primen el uso de la polisacarídica 23 valente y dejen la 13 valente para inmunocomprometidos o determinados grupos de riesgo. Es decir, que la vacunación del neumococo de una forma u otra, hay vacunas frente al neumococo recomendadas y financiadas en todas las comunidades autónomas. Y luego lo que estamos comentando del documento del Ministerio, de que es necesario informar en los casos en los que está financiada una, que puede estar recomendada a otra, con el hándicap que efectivamente, bueno, pues acabamos de comentar de que la financiación se puede ser siempre una limitación. Pero hay muchas cosas que no están financiadas en la vida y también dentro del ámbito médico. Recomendamos otros fármacos que no están financiados. Es decir, que es que yo creo que aquí somos nosotros los primeros que nos ponemos la barrera. Entonces, nosotros tenemos que pasar esa barrera y que sea el paciente. O sea, hay dos barreras, la nuestra y la del paciente. El problema es que no hacemos por pasar la nuestra. Yo creo que nosotros tenemos que pasar la nuestra. ¿Que el paciente podemos pasarla además? Pues lo que estaba comentando también Esther, de los motivados de paciente y médico o no motivados de ningún tipo. Pero claro, si ya nosotros por no decir, no decimos, es que el paciente no va a saber ni que existe la posibilidad. No, no, claro. No hay que hacer, o sea, salen todos. Claro. Tenemos unos índices altísimos. Claro. Y te metes más. Trabajo en un barrio que es de lo más bajo de Madrid, de los más pobres, San Blas. La gente no tiene dinero, pues cuando había que pagarla, la gente se la paga. Se la paga. O sea, quiero decir que si está motivado todo el centro, claro. Yo creo que eso va en línea también con lo que comentaba Ernest, ¿no? O sea, que a veces el problema es si dentro, porque claro, es que nos vamos siempre a los extremos, ¿no? De que si en cada comunidad decimos una cosa, el problema es que a veces en cada centro, en cada consulta, decimos una cosa, pero efectivamente si vamos todos a una y encima lo simplificamos y aprovechamos la oportunidad de vacunación, como decía Esther, hombre, te puedes encontrar casos, pero bajas mucho los casos que te encuentras. Seguro, no me cabe la más mínima duda. En relación también al compañero, decir una cosa, no solo Madrid es la que financia la vacuna conjugada, aunque con diferencias en la financiación hay otras comunidades dentro del territorio nacional que lo hacen, que creo que recordar que son Galicia, Asturias, Castilla-León, La Rioja y Melilla, además de Madrid. O sea, no solo Madrid, ¿vale? Entonces, pues, como aquí estamos de todos los sitios, también conocer que en esas otras comunidades está financiada también la vacuna conjugada, o bien para mayores de 65 años, o bien, por ejemplo, como en Asturias, para cualquier enfermo crónico, ¿vale? Sí, aprovecho para presentaros
el artículo que ha escrito Esther en la revista Semergen, que lo está ya online en este mes, que se llama Vacunación frente a la neumonía adquirida en la comunidad del adulto, actualización del 2018, que viene a ser una actualización del 2016. No sé si nos quiere decir. Todos estos datos que se han hablado pues están en parte aquí. No lo he escrito yo, está escrito por un grupo de compañeros, entre los cuales está Manuel, entre los cuales está el coordinador de tabaquismo de Semergen, que es José Luis Díaz Maroto, que conoceréis. Y esto es que hace, pues en relación con la inquietud que teníamos con la neumonía, formamos un grupo de multidisciplinar, que ahí hay pediatras, hay preventivistas, hay médicos de familia de distintas sociedades científicas madre de familia, están de Semergen, de SEN y de SENFIC. Y constituimos un grupo que se llama Neumoexpertos en Prevención y hace, en el 2016, mandamos a la revista de Semergen un artículo, que es el que ahora se ha actualizado, de recomendaciones de vacunación en la y posicionamiento de nuestro grupo de neumonía adquirida en la comunidad. A lo largo de estos dos años, del 16 al 18, tú lo sabes bien, ha habido muchísima evidencia. Fundamental el artículo de Malawin que os ha contado la doctora Pilar Arrazola de efectividad. O sea, que eso es la bomba, que sea más la efectividad en vida real que la eficacia en un ensayo clínico en condiciones controladas, eso es que la vacuna tiene un comportamiento muy bueno. Y luego, además, han surgido otras controversias en el sentido contrario, pues países como Alemania, que incluían una vacuna que no era la neumocócica, todo eso, la neumocócica conjugada, sino la polisacárida, todo eso es lo que se revisa en el artículo. Está disponible online para socios desde el día 12 de octubre. Todavía no ha salido la revista en papel, pero se han hecho separatas que podéis encontrar, si lo queréis, con toda la bibliografía reciente de enfermedad neumocócica de los últimos dos años, están en la Plaza Semergen, las separatas, si os interesa. Y bueno, pues nada más. No estamos sé ya si... en tiempo, no sé si alguien sí, quería preguntar algo por ahí. Sobre vacunas no financiadas, porque se, luego pasaba lo que pasaba. Si claro que sí. Has informado o no registras que has informado y pasa algo, vienen las tendremos las lamentaciones, sí. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Ernest, Pilar. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer. Gracias. Gracias a Pfizer por permitirnos estar aquí y nada, cualquier duda, si queréis acercaros, pues continuamos por aquí. Gracias.